La siguiente es otra producción de InfoIdeas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Habíamos empezado bien, no lo habíamos intentado, por lo menos. Los duendes siempre están. Simplemente es, agradecer la presencia de todos aquellos que nos acompañan en este evento especial en el que tenemos varias sorpresas, porque además de lo que es el Festival Latino de la Canción, que hoy se va a realizar la segunda gala con los participantes que ya están por aquí presentes, tenemos aquí la mesa del jurado, que ahora las vamos a presentar, y además tenemos a las emisoras de radio que vienen a recibir su distinción, que es el Mérito Nacional de la Cultura 2024, que llegado el momento serán presentados y convocados aquí al escenario para recibir las distinciones que están ya por aquí en nuestra mesa para poder ser entregadas. Agradecemos como siempre también a Eduardo Briganti en representación de la red de radios comunitarias de todo el país, que siempre nos acompaña, y además hace un trabajito periodístico que también contribuye con la difusión, con la promoción de las emisoras, con la entrega de los premios, y estamos en directo ya por la emisora del Carmen FM, transmitiendo en directo esta gala y este acontecimiento de entrega de premios. Ya cumplió también Eduardo Briganti con esa extra que tiene ahora de hacer notas televisivas, así que bueno, ya tuvimos también para el programa de TV Total, el programa de Agenda Show, vamos a tener también la posibilidad de ver estas entrevistas que se han realizado por parte de Eduardo Briganti. Hablando del jurado, tenemos aquí a las tres. Ahora sí se escucha. Igual no se escuchaba mal anterior. No era necesario que escribieras, pero tal. Te confieso que me gustaría hablar contigo.
Hoy prendí la radio y se burlaban de llorar. Ya no entiendo a este mundo en que vivimos. Los misiles en Corea y un narciso en Nueva York. Prevalece. Todos somos estereotipos para la televisión. Y la violencia innecesaria. Bienvenidos al mundo del revés. La derecha está en la izquierda y mi cabeza está en los pies. Sin tener que atravesar ningún espejo. Tambalea el mundo del revés. Mi derecha está en la izquierda y mi cabeza está en los pies. Sin tener que atravesar ningún espejo. Cuando se llevaron al vecino digital, de seguro no tendrá que ver conmigo. Luego dividieron con un muro la ciudad y callaron nuestras voces sin sentido. Y fue entonces que mi espíritu exigió su libertad y salir a las calles en busca del destino. El amor fue mi bandera y me tiraron a matar. Todavía me estremezco cuando escribo. Bienvenidos al mundo del revés. La derecha está en la izquierda y mi cabeza está en los pies. Sin tener que atravesar ningún espejo. La derecha está en la izquierda y mi cabeza está en los pies. Sin tener que atravesar ningún espejo. Se pasó Hidalgo con su primer tema en el certamen. Vamos a. El río inmenso y la cruel de mi pasado, porque tú, mi amor, llegaste a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana. Borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más. Nacer de nuevo en ti, en tu mirar, llenando con su luz la sombra de mi que te llevará el desayuno a la cama.
escribe canciones inspiradas que nuestro amor, quedando de flores, tira la primavera que yo. Yo contigo en este mundo, donde nada tú, creo que fuiste feliz, creo que fuiste feliz, creo que fuiste feliz, pero yo te quiero en ti. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Va, imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba ser, un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. La vida mía dice, en un altar, y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas, y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa, y es mi corazón el que llena de pena por dentro. Por la presencia de la emisora también, y por contribuir con este tipo de premios, de distinciones que están por aquí esperando, y también ilustrarnos un poquito sobre la historia de cada una de estas emisoras que están presentes, ¿no? Así que bienvenido una vez más y gracias. Bueno, como lo dijéramos el domingo anterior, los agradecidos somos nosotros, la red de radios comunitarias, para contarles un poco al público presente, para la gente que nos está siguiendo a través de las redes, para la gente que nos está siguiendo a través de la radio y de todas las repetidoras que nos están siguiendo, decirle que la red de radios comunitarias es una red, bien lo dice la palabra, que nuclea a un montón de medios alternativos de nuestro país. Medios alternativos que son en muchos lugares muy visibles, pero de pronto no son visibles en otros lugares. Como ser una radio de Tacuarembó, es muy de pronto locataria en Tacuarembó, pero de pronto no la conocen en Montevideo o en otras partes del país. Bueno, la red de radios comunitarias lo que trata es de nuclear a todas las radios del país, desde Artigas a Montevideo, de Colonia a Rocha, los cuatro puntos cardinales, para que de esta manera podamos potenciarnos y de esa forma que la gente conozca, reconozca a medios alternativos de otro lugar, porque todos tienen características distintas. Y lo viste cuando estábamos haciendo la nota. Cada uno mencionaba su historia y en su historia tiene contenido reinteresante. El trabajo social, que no siempre se hace de la misma manera. Algunos trabajan con chicos de escuela, otros trabajan con, de pronto, liceos, distintas instituciones sociales. Bueno, todos tienen una característica distinta. Y eso es lo bueno, porque lo hace mejor, más diverso, ¿eh? No es una cosa sola, como medios de pronto hegemónicos que de pronto largan una noticia y esa noticia sale en todos los medios y capaz que a la misma hora, si una vez se presta atención y empieza a hacer zapping, mira, y la misma noticia en todos los canales está a la misma hora. Es una cosa de loco. Bueno, no, las radios comunitarias, los medios alternativos, lo que tiene de bueno es que tienen diversidad de cosas para contar, cosas locales, cosas que les pasan
a los vecinos y vecinas, y también a los artistas, como hoy estamos viendo acá, artistas emergentes que de pronto quieren contar su propia historia, quieren ser parte de algo, y eso lo hacen los medios alternativos. No están los medios hegemónicos, ¿eh? Están para eso los medios alternativos, por suerte, por suerte, y tenemos muchos y muy buenos. Y hoy vamos a darle en este reconocimiento, gracias a Uruguay Cultural, gracias a esta casa hermosísima que hoy nos recibe, vamos a hacer entrega de un reconocimiento al mérito de la cultura 2024. Así que bueno, no sé, te dejo a ver si vos me lo vas trayendo. Decime cuál. No, no. Trae nomás así. Menos la Torre FM, que viene para el domingo próximo. Después, los demás. Hoy tenemos tres emisoras muy lindas. Señora Lorecaz, en representación de Uruguay Cultural, tiene que salir del jurado por un ratito. Por un ratito, ahí está. También agradecemos entonces a la casa que, bueno, pone tan buena disposición para recibir a los medios alternativos. Y bueno, tuvimos esta ocasión de poder estar charlando incluso entre nosotros, los medios alternativos, que muchas veces nos cuesta encontrarlo, porque algunos son de distintos puntos del país y bueno, no tenemos la ocasión a diario de poder charlar, más allá de los medios que tenemos hoy en día que nos facilitan la cosa. Bien, primer reconocimiento. Te lo digo en secreto, así generamos una expectativa. Una expectativa, ahí está. Pero bueno, buenísimo. Acá es una emisora de un gran amigo que además de ser un profesional, no de la comunicación solamente, sino en otro ramo, en el servicio a la gente, de profesión oftalmólogo, viene desde Florida con una labor impresionante en esa zona allí de Florida, que estuvimos haciéndole la nota hace un ratito, y realmente da placer hablar cada vez con él. Llama tú, que por favor, por acá, ahí está. Hay cámaras por todos lados, ahí está, que no dejen pasar. Yamatú Bermúdez, que le diré, fue el primer director del Hospital de Ojos de nuestro país. Y además comunicador, gran comunicador, por eso quiero que el aplauso sea para él. Bueno, luego ya lo dije y quiero agradecer nuevamente a Eduardo, que siempre, para todos los que hacemos medios alternativos, es un puntal y es el que ha llevado adelante todo este tipo de iniciativas. Agradecer porque es el que está permanentemente poniendo arriba de la mesa la problemática de las radios o de los medios alternativos. Profundo conocedor de toda la realidad del interior y, por supuesto, de la área metropolitana. Y bueno, para nosotros es una inmensa alegría recibir este premio de una radio que tiene 10 años apenas, que tiene mucha historia, como todas las historias de los medios alternativos, con, como decíamos hoy, con subidas y bajadas, con mucho esfuerzo, peleando por la diaria, pero tratando de mantener esa identidad que nos caracteriza más como medios alternativos. No somos medios comerciales, a pesar también de que para algunos es una fuente laboral. Pero no somos medios comerciales, no formamos parte de los medios hegemónicos que están al servicio muchas veces de otros intereses. Sí estamos al servicio de nuestra comunidad. Una anécdota cortita, nosotros formamos parte de un barrio que se llama Corralón del Tigre. Un barrio de Florida, de la ciudad de Florida. Trabajamos en un local que es de la comunidad Corralón del Tigre, es de la comisión Corralón del Tigre, donde está también constituida la policlínica Corralón del Tigre. Entonces, no le pusimos FM Corralón del Tigre por una de casualidad. Se llama FM Activa 101.1. Pero estuvimos a punto de ponerle FM Corralón del Tigre. Agradecerles a todos, en serio, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, y esto es un mimo
al alma y corazón para poder seguir trabajando. Gracias. Y se va para Corralón del Tigre este reconocimiento. Bueno, muy bien, y ya está prácticamente todo dicho por Eduardo, que ha hecho una reseña muy interesante de todo lo que pasa con los medios de comunicación, y bueno, y ahora Yamandú también lo ha hecho respecto a su localidad, a su querido departamento y al esfuerzo que hay atrás de cada emprendimiento que tiene que ver con los medios de comunicación alternativos. Y yo me sumo también al mismo espíritu de ustedes, porque no son noticias que están de alguna manera como otros medios de comunicación, que están, como muy bien decía Yamandú, bajo otros intereses creados, y la información tiene el tenor que corresponda según el dinero que entra o el dinero que sale. Acá es la problemática del ciudadano común lo que se habla del vecino, se habla de la necesidad de la escuela, del barrio, de la necesidad del hospital, de la necesidad de la comunidad en cualquier aspecto, sin estar mirando temas partidarios, políticos o dinero comercial que puede ingresar por el tema de la publicidad. Lo más importante es brindar al servicio que se brinda a los ciudadanos. Así que felicitaciones a los que están para recibir y a Yamandú, que está acá también presente. Pero corresponde darle lectura a este reconocimiento que dice textualmente: Mérito Internacional a la Cultura 2024, Uruguay Cultural, certifica que la emisora radioactiva FM 101 FM ha sido galardonada por su destacada actitud en el desarrollo social, solidario y humanitario con el premio reconocimiento Mérito Nacional a la Cultura 2024, este certificado que además cuenta con todos los logos y avales de los distintos ministerios que avalan este reconocimiento, entre ellos Junta Departamental, Parlamento, la UNESCO a nivel internacional, Intendencia Municipal de Montevideo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, bueno, en fin, están los distintos logos aquí que avalan la entrega de este reconocimiento. Yamandú, en sus manos el reconocimiento, que va acompañado del trofeo que tiene el nombre de la emisora y la resolución. Muy bien. Al mismo tiempo decir que esto se está también llevando al mundo a través de lo que es la imagen y la transmisión en directo que se está realizando desde este mismo lugar. Así que felicitaciones, Yamandú, y un aplauso para él nuevamente, y a través del aplauso hacia él, a toda la emisora y a todos los que son parte de este emprendimiento. ¿Y con qué seguimos? Bueno, no, usted dígame, sorpréndame. Para que vean que no hay favoritismo. Acá se sacó. Ahí está, yo te había dicho la lista antes. No, mentira. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, esto también otro colega, amigo, que hace muy poco tuve la oportunidad de conocer su emisora, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, fue llevando adelante una iniciativa que en este país todavía no había costumbre, porque estaban las radios comunitarias que salían por aire. Bueno, por decreto del gobierno, algunas radios fueron bajadas y esta radio dijo: ¿qué hago? ¿Me quedo sin hacer radio o sigo haciendo radio? Y quiso seguir haciendo radio, y qué suerte que siguió haciendo radio, porque en esa localidad donde él está ha hecho mucho servicio, muchísimo trabajo, ha llevado una nueva modalidad que es la modalidad web, donde en nuestro país era incipiente en aquel entonces. Hoy en día hay muchísimas radios por streaming, pero él fue pionero hace unos cuantos años atrás. No le permitieron hacer radio por aire, pero él fue, yo no sé si tiene algo de vasco, pero ¿sí? Por eso lo decía, porque tiene algo de vasco, dijo: no, yo sigo haciendo radio, y hoy infoideas.com recibe este reconocimiento y se va a ir para José Pedro Varela. ¡Qué lindo lugar! Adelante, Jorge Néstor Ibáñez y su ayudante, su compañero, suman los dos. Suman. Ahí está. Que se vean las caras. Porque la radio muchas veces tiene... Ahí está, después vamos a contarlo. La radio tiene eso, que no tiene mucha imagen. Pero, obviamente, en estas ocasiones podemos ver las caras de los responsables. Y esto es lo bueno.
Eso es lo bueno. Y acá tenemos un joven que está arrancando en esto, ya hace un tiempo, lo descubrió él desde muy chico, yo lo veía en todos los informes, ahí está, y lo veía desde muy chiquito, rondando a través de las cámaras y de los micrófonos y demás, y hoy es estudiante de comunicación acá en la FIC. Así que esto es el futuro, estos son los medios alternativos. Bueno, lo dejo todo, Eduardo, pero yo lo quiero mucho y voy a contestarle. Bueno, sí, muchísimas gracias. Vengo de Varela, pero Varela es una localidad de 8.000, 9.000 personas a su alrededor, está en la ruta 8, cuando van a 33, ahí en El Paso. Somos la frontera del departamento, si nos pagan, nos pasan. Ahí, Justín. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, señora acá, señora, a ti, Eduardo, vinimos con Fernando, a Rionda, que es mi compañero, a recibir esto porque teníamos que venir, porque cuando te invitan hay que venir, a hacer el esfuerzo donde sea caminando, él lo dijo, cuando te cierran una puerta, hay tres más, la abrís y entras de vuelta, es muy fácil, y eso nos pasó a nosotros, había comenzado como todo, armando el equipo yo mismo, porque aparte de eso hago electrónica y todo eso, desde las cámaras también, pero bueno, las leyes eran las leyes y se cerró la puerta, no pudimos seguir saliendo por aire. Y yo le dije a Eduardo, voy a seguir por internet. Y él me dice un día, pero serías el pionero, 15 años llevamos ya. Ojo, fue 2009, hace muchos años ya. Y bueno, hoy nos permite mostrar todo lo que pasa en ese lugar, que es 33, Lascano, Zapicán, Valle de Ordóñez, ahí andamos con las camaritas y con todo, y con los micrófonos, con la computadora para hacer el streaming, como sabe Eduardo. Y bueno, y la gente le gustó, nos apoya muchísimo. Hay más compañeros también, por supuesto, que trabajan, que colaboran, hacemos deporte también. Pero eso es lo que tiene, él lo decía recién. Un medio alternativo tiene eso, que el señor lo dijo recién. No, el dinero se ve, se precisa, es necesario para los equipos. Pero primero está la gente, esa gente que a veces no tiene acceso a esa información, que nosotros la podemos llevar, porque un medio para un evento de 20 personas no va. Porque están armados de otra forma, lógicamente. Nosotros vamos en bicicleta, yo lo hago en bicicleta, por un motivo de salud, me encanta la bicicleta, tengo la bicicleta preparada, ahí salgo por las calles con las cámaras, con los micrófonos. Pero se puede hacer también. Así que muchísimas gracias por este rato. Nos vamos con mucho cariño, nos atendieron muy bien, vinimos temprano por motivos de All News, nos atendieron muy bien, muchísimas gracias Eduardo por mostrarnos el lugar, y al señor acá también, y a ustedes que están ahí detrás de la cámara, muchísimas gracias también. Bueno, no sé si quieres tomar el slide. Bueno, ahí está, yo lo veía, desde chiquito así, rondando con Jorge, y si tendrán cosas para contar. Ellos trabajan con los niños, trabajan con los ancianos, ¿vale? Ahí tienen un hogar de ancianos que andaban recorriendo siempre. Llevamos alegría, llevamos eso. Exactamente. Entonces, a ver, si habrá trabajo en el interior de los medios alternativos. Por eso, hoy te llevas este reconocimiento. Bueno, por supuesto que son esas actitudes y obras sociales en silencio, que a veces llegan a cosas importantes sin que se haga mucha historia con eso, pero están ayudando, están colaborando, están contribuyendo con cosas. Bueno, vamos a cumplir con la entrega entonces y reiteramos lo que es el texto puntual del certificado. Uruguay Cultural certifica que la emisora Info Ideas Radio ha sido galardonada por su destacada actitud en el desarrollo social, solidario y humanitario con el premio reconocimiento Mérito Nacional a la Cultura 2024, y como ya lo expresamos, allí están todos los logos de gobierno que avalan esta distinción. Así que le hacemos entrega aquí a uno de los directores responsables, y como corresponde va también el premio que está titulado con el nombre de la emisora. Ahí estamos con la parte de fotos, imágenes, y en directo y en vivo por Del Carmen FM también, con este acontecimiento. Y por último, le volvemos a dar la palabra antes de que se retiren. El señor tiene que hablar algo, porque si no, vamos a pensar que el contrato es para hablar solo allá, acá fuera del departamento, ¿no? Te digo, él habla con las cámaras. Ustedes no han visto, de algún momento van a entrar a la página nuestra y van a ver el trabajo que hace en fotografía y en video. Por algo le metimos el virus y se fue a la facultad. Ahí tenía que terminar. Fernando, diga, gracias. Bueno, en mi caso queda agradecerles a ustedes, agradecerle a cada uno de los presentes,
Y agradecerle a Jorge, porque yo cuando tenía 12 años no tenía algo encarado en la vida. Y bueno, él fue allí, estaba practicando taekwondo en esa época. Sí, señor. Y fue y vio algo en mí, que capaz que nadie más lo pudo ver. Y bueno, hasta ahora en la actualidad que tengo 19 años por cumplir 20, y sigo en este camino y ahora puedo decir tranquilamente que las radios comunitarias han hecho la persona que soy, y para lo que pienso encarar mi futuro es esto mismo. La verdad que solamente me queda agradecer. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Se va otro premio Mérito a la Cultura para José Pedro Varela. Estamos recorriendo el país con los reconocimientos. Y bueno, ahora le toca el turno a otra radio muy querida, a la cual también no la llevó muy fácil. Ha tenido en su trayectoria, aparte de su gran labor, también muchísimas dificultades. Le han, tratado de coartar su futuro, porque ha tenido un trabajo muy excepcional de investigación periodística, donde ha hecho muchas denuncias en cuanto a labores mal realizadas a nivel gubernamental, y bueno, con mucho éxito en ese sentido, pero claro, eso a veces origina la oposición de la gente, de alguna gente, no de la gente buena, de la gente que realmente quiere saber las cosas y realmente quiere un país para todos lo mejor. Bueno, esta radio que viene de Tacuarembó es una radio que recuerdo haber estado por allá haciendo una recorrida con la radio nuestra, con FM del Carmen, y haber estado yendo a las escuelas rurales. Hicimos todo un tour desde acá, desde Montevideo hasta Artigas, recorriendo escuelitas pueblo por pueblo, o sea, no pueblos, lugares en el medio del campo donde no había más que una escuela. Y llegamos a Tacuarembó y vamos a la plaza, foto clásica de la plaza, y bueno, allí había un cartel de La Candela anunciando actividades en su radio. Eso hace a lo que sea popular una radio comunitaria, que sea parte de la identidad de un barrio, de una ciudad, como en este caso Radio La Candela. Así que, Sebastián, por favor, el aplauso para ellos. Realmente, este reconocimiento muy merecido para esta radio del interior profundo, pero también que tuvo oportunidad incluso de estar manifestando acá en Montevideo en una ocasión que la quisieron cerrar, que FM del Carmen estuvo transmitiendo esa actividad, y estuvo en Casa de Gobierno. No es poca cosa, hizo toda una actividad en Plaza Independencia, allí que estuvimos transmitiendo, haciendo una denuncia pública, porque obviamente nadie lo escuchaba, y se hizo oír. Eso también es un medio alternativo. Porfiado. No sé si será también vasco, pero que es porfiado, es porfiado. Vamos arriba. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Un placer conocer a distintos proyectos de radios comunitarias de distintas partes del país. La verdad que qué bueno conocerlo, ¿no? Porque a veces no tenemos esta oportunidad. Y muchas gracias a ti y a quienes de alguna forma generan este evento para que esto pueda ocurrir. Y bueno, nosotros, La Candela es una radio que existe desde el año 2009. Nuestro eslogan es Gente con Algo para Decir. Hemos reivindicado la libertad de expresión como elemento fundamental. Nosotros en Tacuarembó considerábamos que las radios tradicionales, grandes, la gente, es decir, había contenido comunitario en el sentido que, yo qué sé, se rompía una luz en un barrio, estaba oscuro, la gente llamaba a las radios importantes, las radios comerciales de allá, y eso se atendía. Pero lo que faltaba era la posibilidad de que la gente no tuviera miedo de denunciar aquellas cosas que estaban mal. Cuando tenías que criticar al intendente, cuando tenías que criticar a la policía, cuando tendrías que criticar el accionar de la justicia, ahí los medios comerciales se cerraban. Ahí ya se terminaba la democracia y se terminaba la posibilidad de que vos pudieras hablar. Y La Candela se planteó como una radio de absoluta libertad.
Nosotros ni siquiera tenemos una línea editorial en torno a si sos de izquierda, de derecha, votás a un partido, votás a otro. Nunca nos interesó, pero sí que la gente dijera lo que piensa, que no tenga temor a decir lo que piensa, y así ha sido la identidad de la Candela. Entonces, bueno, que este reconocimiento, este premio, es para todos los integrantes de la Candela, a todos los compañeros. Somos un colectivo bastante grande, estamos hablando de más de 20 personas que lo integramos. Y bueno, y nuestra historia ha sido eso, de lucha, de denuncia, de mostrar las cosas que están mal. Nosotros no solamente hemos hecho denuncias públicas sobre actos de corrupción, sino que además algunas de nuestras denuncias las hemos terminado presentando en la justicia y ha terminado incluso con la condena de quienes hemos denunciado. Por poner un ejemplo, la jefa de personal de la Intendencia en su momento por un delito de falsificación ideológica. Y en este momento tenemos una denuncia contra el propio intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, por un delito de conjunción de intereses. Es decir, no medimos el partido político, no nos importa, sí que se manejen los recursos públicos, que se nos respete a todos nosotros como ciudadanos, y bueno, y para que haya mayor justicia. Esto lo hemos podido hacer porque no necesitamos económicamente vivir de la radio, todos nosotros tenemos otro empleo, si no esto sería imposible, porque la pauta publicitaria inmediatamente te la cortan, es así, funciona de esa manera, a pesar que Radio La Candela está entre las tres radios más escuchadas de Tacuarembó, tenemos una muy buena audiencia, a partir de este trabajo que lo hemos ganado en base a la credibilidad que tenemos en la ciudad particularmente y en el departamento en general. Así que bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias por este reconocimiento, para nosotros muy importante, muy valioso, lo apreciamos especialmente. Y bueno, estoy seguro que toda la barra está escuchando en este momento allá, así que más que contento. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, porque todo lo que acaba de expresar es sin duda de interés no solo de un departamento, sino del país, porque a esto le pasa al país en distintas localidades, y estaría bueno una réplica de muchos lugares, de tomar el medio de comunicación como un puente hacia la necesidad del ciudadano, más allá de ideologías políticas o de intereses personales. Así que felicitaciones por todo lo expresado. Y cumplimos con lo que se expresa nuevamente. Uruguay Cultural certifica que la emisora La Candela FM 105.5 ha sido galardonada por su destacada actitud en el desarrollo social, solidario y humanitario con el premio Reconocimiento Mérito Nacional en la Cultura 2024, y aquí, como lo dijimos en los anteriores casos, los avales de los organismos de Estado a nivel local e internacional que avalan esta distinción. Le hacemos entrega del reconocimiento públicamente, acompañado del trofeo del Mérito Nacional a la Cultura 2024. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y por haber estado aquí presente. Bueno, Eduardo, por acá, porque lo que queda, me dijiste que queda para la semana que viene. La semana que viene tendremos tres reconocimientos más. Van a venir de Salinas, van a venir de Florida, nuevamente otra emisora más. Y tenemos, otro reconocimiento más que ahora vamos a guardar. Pero nosotros queremos agradecer a esta institución, a este lugar cultural, donde, bueno, cada persona puede desarrollarse en lo suyo, y nosotros también, las radios comunitarias, tuvimos nuestro espacio. Así que agradecerles a ustedes, a dos, por estar impulsando también este proyecto. Gracias. Arriba, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y Eduardo es quien hace de puente con todas las radios para que nosotros las podamos recibir, así que su trabajo es muy valioso también, porque es quien coordina justamente que podamos estar cumpliendo semanalmente con estas entregas. Si el jurado no tiene nada que objetar, comenzamos con la segunda vuelta. Y entonces volvemos a convocar a cada uno de los artistas en el mismo orden que ingresaron. En este caso, el señor Hidalgo es quien le corresponde ahora interpretar su segundo tema aquí en el galpón. Ando bien de utilero, empecé con Cacho de la Cruz en Cacho Bochinche hace muchos años, y me quedó la secuela de ser utilero, porque él me tiraba unos pesos ahí en las galletitas María, me desarreglaste con esto y arreglame todo el escenario. Y bueno, y así fue que empezamos. En esa época ya Pecadoras triunfaba y yo estaba con Cachito arreglándolo. Y ya te das cuenta los cambios de época son, ¿viste? ¿Ultratón lo conocí? ¿Cómo no lo voy a conocer? Sí, no, yo no.
Yo era muy chiquito, no podía ni nada. Estamos estirando, ¿viste? Hay que estirar. Bueno, van llegando nuevamente los artistas para presentarse en su segunda vuelta. Y ahora sigue el rock. Eso ya sin saber me animo a decir y asegurar que sigue el rock. ¿Qué tema sería, Hidalgo? Voy a repetir una. Le digo. A ver, denle por acá si no. Voy a repetir una canción que interpreté en la gala anterior. Se la quiero dedicar a todas las radios comunitarias. Me parece muy loable lo que hacen ellos, todo. Yo he conocido una radio comunitaria por dentro y la verdad que el sacrificio que le ponen y la agarra y se la creen, y eso es lo que los lleva para adelante. Bueno, muy bien. A ver, señor Michel, que no le están dando dice. ¿Ahora? Hola, ya está. ¿Cómo estás ahí, Dario? Hola. ¿Te animás a bajar un poquito el volumen de un tono? Bueno, se llama Pasos al Costado. Y como dije, va dedicada a todas las redes comunitarias. ¿Eh? No sirve porque leo. No, mirá. Nuestra tónica más fácil. Hace años de eso. Bueno. Hola. Bueno. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que había dejado. Me respondieron que la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo de haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado. Pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Debo haber estado dando pasos al costado. Todo este tiempo divino me sirve de ejemplo para no volver. Para no volver a caer. Mi corazón está abierto y el tuyo también. Y todo ese tiempo divino nos sirve de ejemplo para no volver a caer. Muchas gracias.
cumplió entonces el segundo. Aquí. Hola, ahora sí. Bueno, sin embargo, con Hidalgo el micrófono anduvo bien, ¿viste? Hidalgo lo tiene dominado. Es conmigo que lo anda. Bueno, seguimos adelante. Pasó Hidalgo y vuelve ahora el señor Edison Fernández, que es el participante número 2. Se viene con la letra. Es una guía, ¿no? Por las dudas. Solo usted entiende eso. No lo entiende pero, nadie. No le puede robar nadie la letra porque nadie va a entender nada de lo que dice. En chino, ¿verdad? Me parece. Bueno, señores del jurado, ¿qué tema es? El tema se llama Es otro romántico, por el mismo motivo. Se llama Sin principio ni final. De Abel Pintos. De Abel Pintos, ahí está. El aplauso para él. Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras estás tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo y para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regala tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando lanzas en mi sueño, te voy a amar. Nunca morirá. La noche brilla con su luz en la distancia, su imagen brilla y es su brillo el que me alcanza. Me elevo en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regala tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar. Su dinero comercial que puede ingresar por el tema de la publicidad. Lo más importante es brindar al servicio que se brinda a los ciudadanos. Así que felicitaciones a los que están para recibir y a Yamandú, que está acá también presente. Pero corresponde darle lectura a este reconocimiento que dice textualmente: Mérito Internacional de la Cultura 2024, Uruguay Cultural, certifica que la emisora radioactiva FM 101 FM ha sido galardonada por su destacada actitud en el desarrollo social, solidario y humanitario con el premio reconocimiento Mérito Nacional a la Cultura 2024, este certificado que además cuenta con todos los logos y avales de los distintos ministerios que avalan este reconocimiento, entre ellos Junta Departamental, Parlamento, la UNESCO a nivel internacional, Intendencia Municipal de Montevideo, Ministerios de Turismo, Ministerio de Cultura, bueno, en fin, están los distintos logos aquí que avalan la entrega de este reconocimiento. Yamandú, en sus manos, el reconocimiento que va acompañado del trofeo que tiene el nombre de la emisora y la resolución.
Continuamos en la fiesta de entrega de reconocimientos a radios comunitarias. En este caso, hoy vamos a tener una entrega muy sentida, porque realmente acá hay un gran luchador de las comunicaciones. Primero, de lo que es la comunicación radiotelegráfica. En sus comienzos con, bueno, un despliegue enorme, pionero en eso, por allá por los pagos de José Pedro Varela, en ese interior profundo que nosotros a veces intentamos tratar de descubrir, y que obviamente cuando tenemos estas ocasiones de poder dar un reconocimiento, pero también a la vez de poder llevar a la gente tanto saber, y eso es lo importante. Estamos con Jorge Néstor Ibáñez, un gran amigo de allá de José Pedro Varela, con una radio web que se llama Info Ideas Web. Radio y televisión, no solamente. ¿Cómo andas, Jorge? Mucho gusto, Eduardo. Gracias por la invitación. Y en este ameno lugar, acá estamos muy felices, llegamos tempranito, como debe ser, el uruguayo tiene que llegar temprano. Estamos atentos por acá y, bueno, devolviendo la gentileza que nos hubieran invitado a contar nuestra historia, sí, señor. Una radio que nace ya, ¿cuánto hace? 15 años, 2009. 1 de marzo de 2009 comenzamos como todo, con aire, y al poco tiempo seguimos. Se terminó, porque en esa época había que lucharla, ¿no? Bueno, y seguimos. La idea se nos ocurrió que, ¿por qué no? Internet estaba surgiendo, Internet recién. Gracias, siempre lo digo, a mis contactos con radioaficionados de otros países. Un europeo, un español me dijo: Jorge, está el sistema Android, comenzá por ahí, que es el futuro. Eso no es el futuro. Ahí estuvo la cosa. Esos contactos que tuve toda la vida me sirvieron para comenzar en esto. Le vamos a contar un poco a la audiencia que no es una cuestión de que no haya querido seguir por aire. Es que en ese momento era un momento de mucha lucha por tener los espacios alternativos. Y bueno, lamentablemente a Jorge no le otorgan la licencia. Y bueno, tenía dos caminos: o no hacer más radio. Y para una persona de radio es muy difícil decirle que no haga radio. No le puedes amar. Exactamente. Y entonces, o hacer lo que hizo él, que es imponer a través de lo que es los medios alternativos web, una nueva voz desde el interior profundo. Y bueno, Jorge, ¿cómo han sido esos tiempos? Y duros, pero un aprendizaje diario. Cada día que te levantas tenés que comenzar diferente, y que eso es muy importante también. Yo siempre digo eso. Ya hice mis años de trabajo, ahora hace unos años que me puedo dedicar a eso, que fue siempre mi pasión. Lo llevé en paralelo, era muy difícil de hacer. Paralelo con tu trabajo oficial es difícil. Pero fue duro y, bueno, he ido aprendiendo. Tuve que aprender todo, porque ya venía de una época que sabía desde la fotografía blanco y negro, porque lo hice, desde armar un transmisor, desde armar una radio, desde aprender código Morse, pero no estaba en la tecnología. Había que aprender, Eduardo. Y aprendimos y la vamos llevando y logramos un formato que es radio, efectivamente. Se llama infoideasradio.com, por las dudas, porque web ya no está. Es infoideasradio.com. Y hacemos formato televisión, hacemos programa de televisión y también hacemos trabajo en formato televisión también, por supuesto, ¿no? Estamos en algunos canales de televisión de la zona, levantan nuestro trabajo de la zona, ¿verdad? Porque tratamos de difundir lo que pasa allí, desde la cultura, el deporte, la parte social siempre, todo lo que... Bueno, los niños, ni hablar, nos encanta. Hace 15 años. Hay un programa muy especial que Jorge nos estuvo mandando a toda la red, que era basado en un profesor, un maestro, pero además los chicos de allí, de esa localidad. Ahora está, eso ya pasó, era en la época de la pandemia. En la época de la pandemia, en la escuela hacían el programa de radio, nosotros lo editábamos y lo presentábamos en formato televisión, ¿verdad? Poníamos imagen, a veces íbamos a las escuelas. Bueno, ahora estamos con un formato del segundo año que estamos haciendo radio en la escuela. Desarmamos un estudio a los niños. Empezamos con Quinto. ¿Qué pasó? Quinto quiso seguir, lograron con la inspectora general de esa zona y les permitió Sexto. Quinto y Sexto, ya, o sea, están en segundo de radio.
cada 15 días ellos hacen todo. Yo lo único que tengo que hacer, porque no tengo el título de maestro, es armar todo el estudio, enseñarles, y ellos hacen el programa, hacen notas en la calle, salen a hacer entrevistas, está todo en YouTube ahí, por supuesto, ¿no? Y eso es maravilloso. Lo mismo que yo pensé en algún momento cuando era muy niño, que escuchaba radio, soy de la zona rural del campo, algún día, me encanta dárselo a ellos, ¿verdad? Eso me, y bueno, y hecho de profesor también, me acompaña un alumno acá, hecho de profesor también, porque no te podés quedar, Eduardo, con lo que sabes, mucho o poco, no, nadie te va a tomar a la medida lo que sabes, tenés que dar lo que tenés, te vas a ir feliz en algún momento porque al otro le dejaste el conocimiento. Algunos pensarán de pronto que esto es, que se habla así como un juego, sea un juego, y no es en realidad. Es algo demasiado serio. Trabajar con niños, trabajar con ancianos, trabajar con la gente, es un trabajo que muchas veces, si no lo hacen a través de un medio alternativo, no se hace. Tener la oportunidad de comunicar lo que piensan, lo que siente, solamente un medio alternativo, un medio comunitario, como recién nos contaba Jorge, en una escuela. Así que bueno, felicitaciones entonces, Jorge, por este reconocimiento, que bueno, va a llevar también ese valor agregado, ese plus a esa localidad tan linda como es José Pedro Varela. Mucho estudio también, en la radio. Exactamente, y la verdad me encantó, realmente disfruté todo muchísimo. Casero, te diste cuenta que no había, a no ser los materiales, todo hecho por uno. Bueno, pero creo que eso es lo que tiene más valor. Creo que la gente debe reconocer que muchas veces las cosas que se hacen con sacrificio, con esfuerzo y mucha manualidad local, realmente vale la pena. Así que bueno, Jorge, felicitaciones por el reconocimiento. Voy a mandar un saludo porque este programa lo van a ver los uruguayos que están lejos, que gracias a ellos comenzó todo esto, porque ellos querían tener noticias ya por esa época dura, difícil, que no había tanta comunicación. Y bueno, pongo la palabra que me voy a comunicar. Terminé visitándolos casa por casa. Eso es maravilloso. Así que a todos los uruguayos de acá y los de allá, porque ese es el eslogan que tenemos, los de acá y los de allá. No nos olvidamos los que se fueron. Así que gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Agenda Show Internacional. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación. Desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.